Okay, good. To start our class, our today's class, I'm going to show you this PPT in which we are going to see everything about today's class. Okay? Very good. Okay, for today's class, we have our virtual meeting. Ya, encuentros virtuales. Bueno, desde un punto aquí, solo tenemos encuentros, ¿no es cierto? And today we have our second grade. Today, the date is Monday, 3rd August. Ya estamos comenzando un nuevo month, un nuevo mes. And the teacher, I am Miss Paola Quesada Bastidas and also Miss Anita Estrada today. Yeah. Las reglas de nuestra aula virtual, chiquillos, siempre las repasamos un poco. Ustedes ya son expertos en esto, pero nunca está de más recordarlo. ¿Sí? Muchos esperaron a la hora, muy bien en la sala de espera, incluso antes, para que nosotros podamos pasar lista. El número dos, esperar, ojalá con su nombre, chiquillos. Ya, para que nosotros con la mijanita veamos la lista y también para que no se nos meta ningún intruso, otra persona que no queramos que entre. Esta clase es solo para ustedes, segundo básico. ¿Ya? El saludo, ¿no es cierto? Ya nos saludamos hace algunos minutitos. ¿Ya? ¿Por eso colocaron la contraseña? Por eso hay contraseña, Maro. Y por eso es que incluso en la invitación dice que la contraseña no se puede compartir con nadie más, es solo para ustedes. Es por su seguridad, chiquillos, de verdad. ¿Ya? El number four, ¿qué dice? Utilización del micrófono. ¿Ya? Mantenerlo cerrado, porque si tenemos abierto el micrófono se va a escuchar todos los ruidos de la casa. Ya si alguien está martillando, ¿no es cierto? Si hay un perrito ladrando, todo eso se escucha y no vamos a poder entendernos bien. Entonces, mantenerlo cerrado. Y obviamente cuando nosotros les demos la palabra con la niña Anita, usted abre su micrófono y lo vamos a poder escuchar como corresponde. ¿Ya? La utilización del chat, que es el número 5, esa es la parte escrita. ¿Ya? Ahí también puede ir haciendo consulta a la niña Anita, va a ir respondiendo. Y yo igual de repente puedo que me meta un poquitito. ¿Ya? Utilización del chat. Muy bien. Antes del encuentro, obviamente, hasta ahora ya tienen que haber almorzado, ¿no es cierto? Bien ordenadito, su aseo personal, bien peinadito, ¿no es cierto? Preparo mis materiales con anticipación. Ya como algunos me estaban preguntando. ¿Sí? Hoy día vamos a utilizar el Student's Book, página 50. Ya, el Student's Book es el libro morado. Repito lo que les dije hace algunos minutos. Los que no tienen el libro en su casa, en la misma invitación para esta clase estaba la hojita para que ustedes la pudiesen imprimir. Si no se puede imprimir, también está en la página del colegio. Los libros los puedes descargar de forma digital también. Ya, están esas dos opciones. La siguiente recomendación, me ubico en un lugar cómodo ya para trabajar. Elimino los distractores, guardamos los juguetes, apagamos la tele, ¿no es cierto? Y soy acompañado por un adulto responsable. Ya, el adulto para que esté atento si pasa algo con el computador, ¿no es cierto? Se nos apaga, se nos va el internet, en fin. O para buscar la página del libro hay un adulto responsable que está mal. ¿Ya? Miss, el teléfono es una distracción y estamos ocupando el teléfono. Ah, pero esta vez lo están ocupando para la clase. No lo están ocupando para la clase. ¿No es cierto? Eso, bueno, la tecnología hay que darles un buen uso, sobre todo en estos tiempos. ¿Ya? Perfect. Excellent. So, alguien me hizo una raya ahí. Esa raya roja yo no la hice. Ya, chiquillos, no me rayé en la pizarra porque si no, no se va a entender nada. Alguien está ocupando. Claro, claro, eso es lo que dice la Miss. Alguien que haya rayado la pantalla. Sí. Ya, chiquillo, eso no se debe hacer porque si no, no se va a entender nada de lo que hay aquí. ¿Sí? Y hay que respetar la clase, tanto para nosotras las profesoras como para los compañeros. ¿Ya? Así que la pizarra no usa. ¿Ya? Ok, so, what do we have here in today's class? We have a learning objective, which is to reinforce vocabulary related to, oh, y me comí las palabras, related to weather conditions.
and seasons, que eso es lo que habíamos estado viendo. Weather condition and seasons. And to do that, we are going to work in the student's book, page 50. We are going to play a game after that. And finally, we are going to make like a review of the unit content. ¿Ya? Tres cositas principales. Miss. Trabajar en el student's book, página 50. Ojalá podamos jugar un juego que tengo preparado para ustedes. Espero la internet nos acompañe. Si no, también va a estar el link para que ustedes lo puedan hacer después en casa. Esperemos no funcionar. And review unit content, que significa que vamos a resumir todo lo que aprendimos en esta unidad, porque ya hoy día es la última clase de esta unidad. Ya estamos finalizando. ¿Ya? Por eso vamos a hacer un review, un resumen. Alguien me quería preguntar algo. ¿Quién era? ¿Nadie? ¿Se arrepintieron? Okay. Bueno. Max, activa tu micrófono. ¿Mis? Ya, dígame. Estamos a 3 de agosto. Yes, estamos a 3 de agosto, estamos comenzando un nuevo mes. Ya, eso es. Ok, excellent. Let's continue. Pronto será el día del niño. Sí, falta poquito, chicos. Una pregunta, ¿es el 10 de agosto pero se celebra el 16? No tengo muy clara la fecha, sé que es un domingo, me parece mucho que es el 16, ¿sí? Ya, chiquillos, miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Open your student's book, ¿ya? Vamos a abrir entonces nuestro libro, student's book, recuerden que es el purple one, and we are going to work in page 50, ¿ya? Esa página, ¿ok? Búsquenlo, open your book, page 50. No sé por qué le puse 51, pero es solo 50. ¿Ya? Page 50. Búsquenlo. Y vamos a comenzar a trabajar en esta activity. ¿Ya? Ahí sí. Page 50. And in this page, we are going to listen to a story. Listen. Vamos a escuchar. Por lo tanto, les sugiero... ¿Ya? Si necesita subirle un poquito el volumen al computador o ajustar su audífono, ¿ya? Because we are going to listen to a story. ¿Ok? ¿Tenemos todos ya el libro abierto a la página 50? ¿Sí? ¿Todo ready? Ok, espero que sí. Yes. 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 Thank you, Amara. Very good. So, we are going to listen to this story. Pay attention to important details. Ya, traten de ir entendiendo, captando la información, qué es lo que pasa. Escuchen palabras que ya hemos aprendido. Look at the images. Sí, ahí están las imágenes también para que vayan dándose una idea. To get the ideas, the special ideas and important ideas of this audio activity. Ok. So, vamos a compartir el sonido. Please listen, pay attention. Listen. Beep and Robbie want to go to the park, but it's cloudy. Come on, Robbie. Let's go to the park. Beep. Oh, look at the weather. Oh no, it's raining now. Let's go home. Beep. Now it's windy. Oh no, my umbrella. Now, where's Robbie? No se escucha. Sí, es
Deme dos segunditos para que activar esto. Uno, dos. Ya pasaron dos segundos. Bueno, un poquito más. Ahora sí. Beep, beep. Look up, beep. Jump, rabbit, jump. Beep, beep. Use your tail, Robbie. Well done, Robbie. Look, now it's sunny. Good jump, Robbie. Now we can go to the park. Yeah. Okay. This is a story. This is a very short story about our friends Beep and Robbie. Ya, estos personajes que aparecen en nuestro book. ¿Les parece si lo escuchamos de nuevo? ¿Sí? Miss, creo que Leonardo quiere decir algo porque puso a levantar la manito, ¿o no? Uh-huh. Leonardo, ¿escucha Miss? No tengo el mismo libro. ¿Leonardo? ¿Habló Leonardo? ¿No escuché bien? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Ya? ¿No tiene el mismo libro? No tengo el mismo libro. Leonardo, a lo mejor puede ser que estás viendo el otro libro. Acuérdate que tenemos dos libros, el Students Book y el Activity Book. Estamos usando el morado. Tengo un libro, pero no es... Es estoy en la misma... Mire, Leonardo, no se preocupe si no tiene el mismo libro, porque en realidad lo que hay que hacer es escuchar y ver las imágenes que están en la presentación. Así que no se preocupe. ¿Ya? Porque en el libro no hay que escribir nada. ¿Ya? Okay, que, Miss. ¿Sí? Ya me amor. Yeah. Ok, we are going to listen it again. Look at the pictures. ¿Ya? Vamos a escuchar de nuevo. Insisto, presten atención a las palabras que hemos aprendido. Presten atención a las images que salen aquí. Y ahí van captando la idea. ¿Ok? Listen it again, please. And pay attention. Listen. Beep and Robbie want to go to the park, but it's cloudy. Come on, Robbie. Let's go to the park. Beep. Oh, look at the weather. Oh no, it's raining now. Let's go home. Hey, uno, dos, ya se acabó su tiempo para regresar. Now it's windy. Oh no, my umbrella. Now where's Robbie? Look up, Beep. Jump, rabbit, jump. Beep, beep. Use your tail, Robbie. Well done, Robbie. Look, now it's sunny. Good jump, rabbit. Now we can go to the park. Ahora sí, chiquillas. Very good. ¿Alguien le gustaría decirte? ¿Miss Paola? Sí. Hay unos niños que me escribían en el chat que no se escuchaba muy bien. No sé si alguien más tiene ese problema que levante la manito. Aparte de la Dayana, creo que era que me decía que no escuchaba muy bien. Yo no. ¿Solo la Dayana? Tomás Gómez igual. Porque se escucha como cortado. Tomás Gómez igual me dice que él. ¿Sí? Dayana, activa tu micrófono, a ver. Se escucha como cortado y como medio electrocutado. Solamente se escucha. Ah, debe ser la internet, chico, que a lo mejor
No sé, puede ser mi internet que es muy lenta. Y por Pero por lo eso. menos yo lo escuché igual bien, Miss. Por eso ¿Sí? me llama la atención. Sí. Ah, entonces debe ser la internet de cada hogar a lo mejor. Sí. ¿Ya? Pero podríamos intentar. Amaro, Amaro, deje. Cuando quiera hablar, Amaro, pida la palabra. Ya, Ah, si ya, no, no va a dejar explicar. ¿puedo hablar? ¿Podemos ponerlo una tercera vez? Intentar por una tercera vez para que puedan escuchar bien. ¿Ya? Le vamos a ganar al robot y el ratón. ¿Ah? ¿Amaro? ¿Ahora puedo hablar? Sí, pues mamá, dígame. De solamente se escucha abajo. ¿Se escucha bajito? ¿Sí? Sí, son tres. ¿Sí? Revisen igual el volumen de su computador o celular, a lo mejor igual está bajo. Sí, ajá. Por eso yo les decía que se cercioren, porque íbamos a escuchar el audio, de que esté el volumen apropiado. Yo, de hecho, lo tengo todo volumen acá, por si acaso. Ya, tercera y última vez, escuchémoslo por si acaso, a ver si resulta bien para los compañeritos que no se les escucha. Ya, last time, third and last. Listen. Beep and Robbie want to go to the park, but it's cloudy. Come on, Robbie. Let's go to the park. Beep. Oh, look at the weather. Oh no, it's raining now. Let's go home. Beep. Now it's windy. Oh no, my umbrella. Beep. Now where's Robbie? Look up, Beep. Jump, Robbie. Jump. Beep, beep. Use your tail, Robbie. Well done, Robbie. Look, now it's sunny. Good jump, Robbie. Now we can go to the park. Ahora sí, espero que se haya podido escuchar mejor, ¿ya? Okay, let's see what we are going to do now. Antes de, no sé si ustedes alcanzan a ver, que aquí al ladito tengo los weather conditions, ¿ya? It's raining, it's windy, it's cloudy, and it's raining again. Pero antes de ir a esa parte, ¿alguien quisiera comentar qué entendió de esta story? ¿Sí? Don Amaro, creo que tiene la manito levantada. ¿Sí? Yo ya sé por qué se una parte, ya sé por qué creo que se escuchaba mal. Ah, Es ya, ¿por qué será? que cuando estaba lloviendo se escuchó fuerte la lluvia, pero ellos no. Puede ser algo del La audio en lluvia. sí. O quizás la lluvia estaba bien. Digo, el audio estaba bien ahí, pero la lluvia los interrumpía. Puede ser también, Amaro, claro, que se escuchaba más fuerte la lluvia, por eso la voz como que se escuchaba más bajita. Podría ser. ¿Ya? ¿Quién más? Mis Anita, ¿quién más? Miss Tomás Sánchez y la Martina Cárcamo están levantando la manito. Don Tomás primero, después la Martina. Que había un robot que se llamaba Robbie, fue al parque y estaba nublado. Ok, very good. Muy importante, ¿no es cierto? Lo que dijo su compañero es que fueron al parque. They go to the park. Y pasaba algo con el clima, ¿no es cierto? Cuando fueron al park. Thank you. Ahora le tocaba a la Martina, ¿no es cierto? Hola, Martina.
Martina, activa tu micrófono si estás por ahí. El clima. Ya, eso es otra cosa importante, ¿cierto? Thank you. It's very important talking about the weather. And we have different weather conditions here in this story. ¿Sí? No solo hay un solo clima. ¿Sí? There are many other kind of weather conditions. Yeah, so we are going to see what kind of weather conditions we have in every one of these part of the story. Okay? So, ustedes me van ayudando. And fíjense en la image number one. ¿Sí? Esta. Number one. Ahí va nuestros amigos Beep and Robbie. Pero fíjense en la weather condition. ¿Cuál será? Aquí tenemos cuatro opciones al ladito. Será it's raining, it's windy, it's cloudy, o it's raining. ¿Sí? ¿Cuál será? ¿Quién quiere participar? Levanta su manito y lo dice en English. ¿Ya? ¿Cómo estará el clima ahí? It's raining, windy, or cloudy. Aquí, number one. ¿Algún voluntario habrá por ahí? O si no, vamos a tener que escoger a alguien. Agustín Leiva está levantando la manito, Miss. Ya. Don Agustín, please, tell me. Desbloquee su micrófono, Agustín, y dígame, ¿cuál será? Cloudy. Ya. Thank you very much. Very good, Agustín. Ya. It's cloudy. Ya. It's cloudy. Oh. Sorry, it's cloudy. So, we move it there. It's cloudy. Este va aquí en el number one. It's cloudy. ¿Y cómo supo su compañero que era it's cloudy? Obviamente porque habían clouds, nubes. ¿Ya? Por eso decimos it's cloudy, ¿no es cierto? Eso es. Thank you very much. The following one. La siguiente, number two. What is the weather condition there? ¿Qué me ayuda? La Martina Cárcamo. A ver quién levantó la manito. Sí, la Martina Cárcamo, Miss. Ya, ya Martina, te escuchamos, mi amor. Desactive su micrófono, o sea, active su micrófono. It's raining. It's raining. Thank you, Martina. Very good. It's raining. ¿Ya? Entonces ponemos acá en el number two. It's raining. Por eso es que nuestro amigo Vip está usando un umbrella, un paraguas, porque it's raining. ¿Ya? Hasta nuestro amigo ratoncito pequeño, ¿lo ven? Que tiene también su umbrella. ¿Ya? Because it's raining. ¿Ok? Thank you. Very good. ¿Sí? Don Amaro. No, ¿no habrá alguien más, Miss? Si no, ¿le damos la respuesta a Maro? ¿Alguien que levante la manito? ¿Nadie? ¿No? No, no le alcanzas a ver a todo. ¿Mm? Maximiliano Baez, activa tu micrófono. Pero yo seré el próximo. Ya, yeah. El Amaro el último, ¿ya? Yeah? El number four. ¿Sí? Maxi, el number three. ¿Qué tenemos ahí? ¿Será it's raining o será it's windy? Aquí la number three. It's raining. It's raining. ¿Mm? Miren, sabe que igual tiene razón. Porque igual it's raining es la lluvia. ¿Ya? Pero hay otra cosa aparte. Está muy bien, Maxi. ¿Cierto? Pero también... Es windy porque es windy, es viento. ¿Ya? Y también it's windy, ¿no es cierto? Están las dos. De hecho, podríamos haber puesto las dos. Como decía el Maxi, it's raining. Pero lo que más se observa ahí es que it's windy. Ya, hay mucho viento. Y miren, ¿a quién no le ha pasado que se le ha dado vuelta, ¿no es cierto? Hasta con tanto viento, el paraguas se va para atrás, ¿sí? It's windy. Hasta nuestro amigo, pasó algo ahí con el viento, ¿sí?
¿Se dieron cuenta? ¿Qué pasó con nuestro amigo ¿sí? pequeñito, la rat? ¿Con Robbie? Que era muy liviano. Sí, era, es como es pequeño y livianito, ¿no es cierto? Se fue volando con el viento. Esa es una parte importante de la story. ¿Ya? Very good. Y nos queda el de last one, number four. Amaro. Dos cosas. Me ¿ya? pregunto, ¿cómo el paraguas de metal se dobló? Parece que no era muy firme, ¿ah? ¿Eh? Claro, uno pudiese pensar, si es una umbrella hecho de metal, debería ser súper duradero. Pero quizás era muy fuerte el windy. Por eso se dio vuelta. ¿No es cierto, Amaro? Sí. Uh-huh. Very good. Y el otro es learning. It's raining. Very good. Thank you, Amaro. Thank you very much. It's raining. Eso fue lo más fácil. Uh-huh. Parece que el robot, donde el ratón se fue volando, dice, ¿dónde está Robbie? Eso. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué me está hablando la Dayana, o no? Sí, la Dayana. Sí, la Dayana. Sí, Dayana. Yes, excellent. Él se pregunta, where is Robbie? Where is Robbie? ¿Dónde está Robbie? ¿No lo ve? ¿No lo ve más? ¿No es cierto? Después de este como casi tormenta que hubo, raining, cloudy, windy, como que ya está lloviendo pero poquito, y nuestro amigo desapareció. Okay. Miss, yes. ¿Me das un ratito ya? Desde ahora en adelante, porque están escribiendo en el chat, yo no tengo problema que se saluden, al contrario, nada de eso. A todos les voy a pedir que ahora solamente el chat sea para pedir la palabra o para hablarme algo de la clase de alguna duda. Para nada más. Y así no están haciéndose problema entre ustedes, ¿ya? Ya, chiquillo, respetar que estamos no hay problema, en clase. Escuchar. Ya, por favor, el chat para cosas de la clase. Ustedes van a tener otras instancias, ojalá, para poder conversar otras cositas. Ya, pero ahora estamos en English. Acuérdense de eso. ¿Ya? Very good. Let's move to the last two images. ¿Ya? ¿Qué climas tenemos aquí? And we have two possibilities. It's sunny. And in the other one we have it's cloudy and sunny. ¿Ya? En la number five. ¿Cuál de esas dos será? ¿Quién me ayuda? Cristóbal, tú. Activa tu micrófono. Cristóbal. Mire, cuéntate, a ti está lloviendo. Parece que el paraguas lo tenía un poco suelto los clavos. Ah, también tiene su teoría usted del paraguas. Puede ser que ya está un poco suelto, ¿no es cierto? Sí, que lo hicieron mal un poco. No pusieron mucho cuidado en eso. Gracias, Cristóbal. Oye, Cristóbal, y aquí en la number five, en la cinco, ¿cómo está el clima? Mira ahí, ¿qué hay? Es soleado, hay sol. Ya, hay sol, pero también hay otra cosa, ¿no es cierto? Aún están las nubes. Y aún están las nubes. Tenemos dos climas entonces, ¿no es cierto, Cristóbal? Thank you, very good. ¿Y cómo se dice soleado y con nubes en inglés? It's cloudy and sunny. Very good. It's cloudy and sunny. Very good. Two weather conditions together. ¿Ya? ¿En la Agustina está levantando la mano, Miss? ¿O no? Sí, la Agustina Castro. Uh-huh. Vamos, Agustina, activa tu micrófono. It's sunny. ¿Ya? Super. La última. Thank you very much. Good. It's sunny. ¿Ya? It's sunny. Y después de todo este cambio de climas, finalmente salió el sol, ¿no es cierto? It's sunny. ¿Ya? Y ahí aparece nuestro amigo también, el ratoncito Robbie, ¿no es cierto? Había saltado con el viento hasta arriba del techo. Can you see? Y después con su tail, o sea, con su colita, como tiene una colita especial, que era como un resorte, no sé si lo alcanzan a ver bien, ¿sí? De ahí con ello pudo saltar hacia abajo, ¿sí? Y se fue hacia abajo donde su amigo Vic. ¿Can you see? Good. Ya, entonces, number five, it's cloudy and sunny. And finally, number six, we have it's sunny again. ¿Ya? Pasaron por todos los climas, igual que nosotros acá. ¿Sí?
Don Maxi, Maximiliano Báez. Active su micrófono, mi amor. ¿Yo te cae el juego que usted dijo? Ah, ahora vamos a ir al juego. Ojalá no resulte, chico, porque depende de la internet. Ya, si nos resulta, genial. Ya, es un short game, un pequeño juego. Si no nos resulta, chicos, igual ustedes van a poder jugarlo después si visitan el canal de YouTube del colegio y sale la grabación de esta clase. Abajito en la caja de descripción, yo les voy a poner el link también, por si acaso no nos resulta. ¿Ya? Ok. ¿Alguna questions, dudas, consultas, chiquillos, hasta aquí de este story? Any question, doubt? ¿No? ¿Queda todo clarito, chiquillos? Me parece que sí. Excelente. Ya, recuerden que estamos viendo las últimas clases ya casi de esta unit de weather conditions. Ya, ok. Let's see. The following activity is the game. This is a short game, which is EducaPlay. Yeah. EducaPlay es una paginita donde uno puede hacer actividades cortitas, short activities, yeah, for you to reinforce English in this case. Vamos a ver, crucemos los dedos para ver si nos resulta. Yeah, let's see. Here. Yeah. No sé si se puede ver ahí una pantalla como verde. Sí, se ve mis. Sí, ok, good. Necesito que en esta activity me ayude, pero van a ir de a una persona. De a uno. Y el resto, mute. Calladitos. Y así en soplar. ¿Ya? La idea de este, de esta actividad, y sin trampa, sin ver el libro. Ya, ojalá sin ver el libro, chicas. En esta activity, you have to arrange the letters. Dice ahí. Arrange the letters, ordenar las letras para formar una palabra en inglés. ¿Ya? Va a aparecer una imagen y usted va a decir, ah, sí. Entonces, ahí usted va a saber y tiene que mover las letritas y formar la palabra. ¿Ya? Eso es. So, vamos a escoger, mi Sanita, a alguien. Al Maximiliano Vázquez, que me tiene la manito arriba. Ya, ya, don Maxi. Usted me va diciendo las letras en el orden que corresponda, ¿ok? Miss, está a comenzar. Sí, está a comenzar. O, a ver, si yo te doy el mando del control. Ahora ¿sí? voy a... Maxi, ahí deberías tener el control, ¿sí? Eso no funciona, Maxi. Ok. Very good. Now, ¿ves las letritas que están ahí en blanco? Están todas desordenadas. Y en el cuadrito tú lo arrastras y lo pones en los cuadros de abajo. Fíjate en la imagen arriba. Tú dices, ah, esta es la palabra que debo formar. ¿Ya? Arranque. Esa imagen es de una season, es de una estación. Recordemos que hay 4 seasons, hay 4 estaciones en el año. Esa image representa una season. Y las letras que tiene ahí el Maxi son para formar el name de esa season en inglés. ¿Ya? So, ahí el Maxi está con un tiempo. Ah. Ok. Ok. Ya. Bueno. Ok. Yeah. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Ya, hay que revisarlo. ¿Estará bien ahí? Una moto. ¿No? ¿Tú crees que no?
No alcanzo a ver, Miss, la pantallita. Aquí. Ah, acá abajo, mira, Maxi. Dice comprobar. Sí. Aprieta ahí, Maxi. Comprobar. Ya. Apareció rojo, eso significa que hay algo que cambiar. ¿Ya? Hay algo que cambiar. A lo mejor alguna letrita por ahí le pone yo sí. Maxi. ¿Ya? No se preocupe. Thank you, Maxi, Miss, por participar. ¿Ya? Miss Anita, ¿a quién le la... la Antonella Montes? Sí. Me está diciendo que ya podía. Sí, a ver. Súper. Ya, Anto. Entonces le vamos pone a... Pone ya A, ya U, ya T, ya U, ya M. Espérame un poquito, Anto. Voy a tratar de... Maxi. Maxi, tú que tenías el control, no muevas ahora. No lo muevas porque necesito darle la opción a la Antonella, ¿no es cierto? Sí, Antonella Montes. Ya, ahora la Antonella va a tener el control. Fíjate, Antonella, si tú puedes mover tú ahora con tu computador. ¿Puedes? Sí. Sí, súper. Ya, Anto, ahora tú ordénate. Ya, Anto. Bueno, diciendo las primeras letras para que yo las vaya formando, ¿ya? Está bien. ¿Primera letra? La A. La A, ya. ¿Qué letra ahora? La U. La U, ya. ¿Qué sigue? La T. Ya. ¿Qué letra? La U. Ya. La M. Y a M. Ya. Ok, excelente. Ahora, comprobar. You have to check. Yeah. I see. Thank you. Can you see? Very good, Antonella. Muy bien, me felicito, señorita. Miren, y yo fui malvada aquí. Porque de las four seasons que hay, escogí la que se tiene como que más cuesta. Tiene una M, una N, tiene una U por acá. Entonces fui bien pillulla aquí, ya, para ver si se recordaban la palabra autumn, ya. Y la Antonella se recordaba. La felicito, señorita. Thank you very much, Antonella. Autumn. Miss Leonardo, ¿quiere decirnos algo? Ah, Leonardo, ya, súper. Miss, ¿vamos a volver a jugar? Miren, esta era la única palabra, chiquillos, porque por el tiempo ustedes saben que tenemos un tiempo no tan largo, ¿ya? Pero yo puedo darle más juegos para que ustedes... Sí, les puedo dar más juegos para que ustedes lo hagan después. ¿Ya? No se preocupe de eso. No. Pero esta era la única. ¿Ya? Very good. Thank you, Antonella. Excellent. Y vamos a ir a la última parte, chiquillos, de nuestra clase, que dijimos que íbamos a ver el review. ¿Qué era el review? Un resumen. Eso es un review. Resumen de la unit number 3, que es la que estábamos viendo recién, de weather conditions, I have two, and seasons. Those are the three more important aspects and content we learn in this unit. ¿Sí? Eso eran los tres más importantes. Cositas que aprendimos. Weather conditions, I have two, and seasons. Ya, vamos a ver si ustedes lo recuerdan. Deberíamos, ¿no es cierto?, acordarnos de la mayoría o si alguna duda queda por ahí. ¿Ya? And we have this review. Okay. And the important thing in this review is that we have the use of it. It and then the weather condition. ¿Sí? Teníamos varios climas, ¿ya? Que vimos, por ejemplo, al comienzo en nuestra story de Pip and Robbie. And we have it, por eso sale con rojito acá arriba, no sé si lo alcanzan a ver bien. It and then the weather condition. It's hot, hace calor, por eso la temperatura es alta ahí, ¿no es cierto? It's hot, it's cold, lo contrario, ¿ya? It's sunny, it's cloudy. Y se dan cuenta, todas esas dos palabras, yo las puse con rojito, la I, terminan en I. Está soleado, está nublado, ¿ya? Y windy, de que hay mucho viento. Ahí sí que la traducción no
está ventoso, ventoso, no sé, me cierra una palabra para traducir en español, pero es que hay mucho viento, ¿ya? It's windy, mucho viento, por eso se acuerdan que la historia a nuestro amigo se le, aunque el paraguas era, parecía resistente, igual se dio vuelta. It's raining and it's snowing, ¿ya? Y si se dan cuenta que las últimas dos palabras terminan ing, 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 ¿ya? Porque está lloviendo, está nevando, es una acción que está ocurriendo ahora, ¿ya? Esas son las weather conditions que vimos en esta unit number 3. ¿Alguien tiene alguna duda de esa parte hasta ahora? Yes. ¿Por qué está con verde? ¿Por qué está con verde, Maxi? Maxi creo que fue quien me habló. Está con verde, sí, le reconoce, parece su vocecita. Porque quise que ustedes notaran que esas dos palabras terminan igual, ¿ya? Con ing. Y cuando una palabra termina en ing es porque está ocurriendo en este momento, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo llueve o lloviendo, en este momento está lloviendo. Esa terminación se la da la ing. Raining, está lloviendo, and snowing, está nevando. ¿Ya? Es una acción de momento. ¿Ok? Good. Any other question? ¿Alguna otra dudita de esa parte del it's? No. ¿Nadie impresionista? ¿Nadie? Perfecto. Let's continue. Al medio, ustedes tienen ahí, I have to wear. I have to wear. Recuerden que también vimos ahí, ¿no es cierto? Relacionado con el clima, las prendas de vestir. Obviamente nosotros nos vestimos de acuerdo al weather condition, al clima. Vemos por la ventana, hoy día va a estar soleado, me pongo polera, me pongo un vestido. Hoy día va a ser más frío, me pongo una chompa de lana, ¿no es cierto? ¿Sí? O vemos el clima en el celular también, porque ahora igual se puede hacer eso. ¿Ya? So, according to the weather conditions, you will see which clothes you will put on. And you wrote some sentences using I have to wear. ¿Ya? Yo tengo que usar, acuérdense que el wear es de usar de prendas de vestir. ¿Ya? So, I have to wear boots, I have to wear the shirt, I have to wear shorts, I have to wear a jumper, I have to wear a hat, and also we have to wear a coat. ¿Ya? Y ustedes, yo me acuerdo que hicieron una activity en donde tenían que escribir, por ejemplo, it's sunny, ¿ya? It's sunny, I have to wear shorts. ¿Sí? Si está soleado, yo tengo que usar shorts o pantalones cortos. ¿Sí? Eso es. O, it's cold, I have to wear a jumper. ¿Ya? Teníamos la unión de esas dos cosas. ¿Alguien quisiera decirme una oración así completa? Con el it's y la condición climática y el I have to y la prenda de vestir. ¿Alguien me quiere ayudar con eso? Sí, yo mis. ¿Ya? ¿El Cristóbal fue? Sí, creo que sí. ¿Sí? Don Cristóbal, lo escuchamos. El sol en inglés te dice sunny. Eso, ¿no es cierto, Cristóbal? It's sunny. Muy bien. Y cuando está sunny, Cristóbal, ¿qué ropa nos ponemos de la que está ahí? Ropa pomaca corta. Eso. Ahí, guapa, casi si está en la playa. Short. Me gusta más si la playa. Eso, muy bien. Ya, cuando está sunny, vamos a la playa. Hay alguien hablando encima del compañero, eso no se hace. ¿Ya? Hay que esperar, hay que respetar los turnos, si no, no nos entendemos. ¿Ya? Entonces, Cristóbal dijo, it's sunny, I have to wear a t-shirt. Por ejemplo, alguna manga de polera de manga corta. ¿Ok? Good. ¿Alguna question doubt con el I have to wear? ¿Algo que no haya quedado claro, señoritas, caballeros? Recordemos que estamos viendo el review. ¿Alguna duda? Que levanten la manito, yo lo estoy mirando todo en la pantalla. ¿Gonzalo o no? ¿O es mi idea? ¿No? ¿Alguna duda? Lo estoy mirando.
La Antonella, dime Antonella, Montes. Es que... ¿Cómo se escribía? ¿Cómo se escribía? ¿El de la nieve? ¿No? ¿El de la lluvia? ¿En la primavera? Sí, a primavera. Ah, mira. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se... Sí, justo vamos a ir ahí ahora, Antonella. Justo. Ahora que dejamos las prendas de vestir, vamos a seasons, ¿ya? Que es la última columna que tienen ahí. En seasons, we have four different seasons, which is spring, autumn, winter, and summer. ¿Ya? Son las cuatro que están aquí. Y ahí están escritas, Anto. ¿Ya? Spring, que es la primavera. Autumn, otoño. O también pueden encontrarlo como fall, el otoño. También, ¿ya? F-A-L-L. Hay dos opciones ahí. Winter o winter, que también puede pronunciarse así, el invierno. Y finalmente we have summer o summer, ¿ya? Con dos M's, ¿ya? Cuando tengan cuidado cuando le escriban ahí, dos M's, ¿ya? Y ahí están las cuatro estaciones, ¿ya? Eso es más, más sencillo, ¿no es cierto? ¿O alguien tiene alguna duda respecto a las seasons? Creo que no, Miss. ¿No? Perfecto. Y eso es todo lo que tienen, chiquillos. Dos personas me levantaron la mano. ¿Ya? Aparte de Amaro. ¿Leonardo? ¿Leonardo tiene alguna duda? Aparece con su manito levantada. Ya, don Leo. Ah, no, Miss, que se me olvidó bajar. Ajala. Ah, ya. No, ya, se Leonardo. Preocupe. No hay problema. Amaro, ¿sí algo relacionado con la clase? Estamos... ¿Cuánto falta para que termine? Que el teléfono ya está en rojo. Poquito, mi amor. ¿Ves? Ya está la caliente. Sí, no se preocupe. Ok, chiquillos. Y como dijimos en la tabla de actividades, ya vamos terminando ya con esto. Lo último que les voy a decir, the last important thing, la próxima clase, our next class, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer, dice ahí? ¿Cuándo va a ser nuestra clase? Monday, 17th August. O sea, desde el próximo lunes al siguiente. ¿Ya? Lunes 17. We are going to do an evaluated activity about this unit number 3, the weather. ¿Ya? Para que estén preparados. La siguiente clase, que va a ser el lunes 17 de agosto, vamos a hacer una actividad evaluada formativa. ¿Ya? Donde vamos a aplicar todo lo que vimos en la unit number 3, the weather. ¿Ya? Así que es importante que para esa clase del 17 usted esté preparado, que se recuerde todos los weather conditions, que se recuerde de las ropas, de las clothes I have to wear, y de las seasons, ¿ya? Para el lunes 17. Yo les voy a mandar por correo a sus papitos, a las personas que reciben nuestro correo, que van a tener que ustedes estudiar y estar preparados para, ¿ya? Para que no se preocupen, ¿ok? Parece que el computador se hundió. Ah, sí. ¿Qué? Su computador ya le queda poco. Sí, ok. No sé. Ya, chiquillo. Eso no es. Parece que el computador se hundió, tía. Sí, ok, chiquillo. ¿Alguien tiene una duda de lo que acabo de decir? ¿Miss? ¿Don Maxi? ¿Qué le iba a decir? ¿No? Cuando se acuerda me dice, pero repito lo que acabo de decir. El lunes 17, que es nuestra próxima clase, nuestro próximo encuentro virtual, vamos a tener una evaluación formativa, ¿ya? Para ver, ¿no es cierto?, lo que ustedes aprendieron en esta unit number 3. Ya les voy a enviar detalle a la familia antes, obviamente, para que ustedes estén preparados y les vaya súper bien. ¿Ya? ¿Te acordaste, Maxi? ¿No? Bueno, no importa, a lo mejor después la resuelve. ¿Ya? Entonces, si no hay dudas, consultas, con esto nos estamos despidiendo, chiquillas. ¿Sí? ¿Ya? Fue un gusto verlos a cada uno de ustedes, señoritas, caballeros. Pueden abrir su micrófono.
para despedirse de sus compañeritas. Muchos besos a cada uno. Goodbye. Cuídense mucho, chicos. Cuídense, ya, por favor. Besitos a todos. Cuídense. Goodbye. Bye bye. Bye bye, Amber. Bye bye, Bastián. Bye bye, Tonela. Bye. Bye bye, Sofi. Goodbye. Bye bye, Gonzalo. Bye bye, Fabián. Bye.